pero nada dura eternamente. Ahora estoy mejor sin ti, vivo una vida normal. Espero que tú tengas buena suerte, que llegues a ser feliz y que no te paguen mal. Como tú siempre me pagaste a mí, haciéndome infeliz con tus falsas palabras. Gracias por preferirnos como siempre a esta hora de la noche. Para mí es un placer hoy miércoles empoderarnos a través de esta juventud que hoy nos visita. Hoy nos engalana este miércoles, jóvenes con carácter, jóvenes emprendedoras, jóvenes que vinieron hoy para que usted dé ese paso que quizás le hace falta, la motivación. Son jóvenes franco-macorizanas que vienen a aportar un poquito para que usted tome la iniciativa en el día a día. Nosotros vamos a iniciar este momento con lo que es jóvenes talentosas, jóvenes franco-macorizanas, que vamos a iniciar con un video que tenemos en el máster. El señor director más adelante nos va a hablar. Entonces, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Estamos bien. Nosotros felices de tenerlos aquí en el toque de queda. Háblanos un poco de la actividad que tienen. Bueno, en primer lugar, darles gracias por abrir sus puertas para permitir ser, ¿verdad?, una plataforma para poder dar un mensaje de positivo. Bueno, estamos aquí promocionando lo que es el Ministerio de Mujer AICER, el cual tiene un evento muy importante para cada mujer y también para cada hombre, este viernes y este sábado, el cual tiene como nombre lo que los hombres no quieren que las mujeres sepan. Wow, hablaba un poco de eso, Katherine. Este congreso tiene como peculiaridad enseñar cuál es la identidad de la mujer y para qué fue creada, pero también enseñar a los hombres y entender y amar a las mujeres. Tenemos algo importante y es que por lo general este congreso siempre se abre las puertas para lo que es el ámbito femenino, pero ahora tendremos lo que son los hombres también, o sea que se van a estar recibiendo y van a poder ir en parejas y también van a poder ir aquellas que simplemente no tengan parejas, pero van a poder recibir lo que el Señor tiene para ese día. Excelente. Aparte de eso, Dorothy y Marlenis, ¿qué vamos a ver en lo que es este congreso para mujeres? Bueno, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener invitados muy especiales, como son el pastor Junior Ponciano y además la pastora Reina Tinelli. Y en adoración vamos a tener a Carles Luima y también al grupo Challenge. Es muy importante destacar que las boletas son para que puedan participar los dos días. Entonces, para toda esa gente que estoy segura, que se motivó con el simple hecho de hablar un poco de lo que pueden encontrar en lo que será este congreso, quiero que reiteren los números para adquirir las boletas, que también puntualicen las fechas nuevamente, por favor. Antes de, me gustaría enfatizar algo y es que también claro, tendremos la participación de la pastora Miriam. Vamos a tener esta pastora y también decirles que somos parte de la Iglesia Cristiana Emanuel, pastoreada por Josué y Reina Tineo, dos hombres de Dios, por así decirlo, que se han dejado usar por el Señor, trayendo una visión de reino y también de identidad a nuestra ciudad. Tendremos la actividad este viernes a las 7 de la noche y también el sábado a las 4 de la tarde. ¿Las boletas, corazón? Las boletas las tenemos aquí para ver si pueden hacerle producción. Por favor, a ver, para que la gente pueda conectar. ¿Estas boletas las pueden adquirir nuevamente? Repite, por favor. En los teléfonos 809-588-7777 y también 829
828-2881 con la licenciada Katiuska Vélez. Pueden llamar para que no se queden afuera en lo que es este congreso de mujeres tan importante que van a realizar este grupo de jóvenes empoderadas, empoderadas con la sabiduría que solamente el Señor puede ofrecer. Como siempre, nosotros, para nosotros es más que un placer el poder recibir a jóvenes como ustedes. ¿Quieren despedirse de ese público? Que sí se va a dar cita este viernes y este sábado. Bueno, nos despedimos con ustedes deseándole una excelente noche y esperando su asistencia. Quiero decirte que hay una palabra de Dios para tu vida que está esperando por ti. No te quedes y busca lo que el Señor tiene, entendiendo que para este tiempo va a haber una palabra puntual a tu vida. Amén, que así sea. Como siempre, nosotros nos empoderamos con lo que es un buen contenido para llevarlo a cada hogar que dice sí, a través de lo que es este tu canal 10. Un beso grande a toda esa gente que está en sintonía y que nos reitera la sintonía a través de Instagram. Esos DMs están explotando, la gente loca con lo que hacemos noche tras noche aquí en el Toque de Queda. Yo paso ahora del otro lado del estudio con mi querido Roberto Neris.